Chepecleta, bueno, es tal vez un poco complicado de definir porque somos muchas cosas, ¿verdad? Y somos una organización que empezamos justamente por un interés ambiental originalmente, ¿verdad? Queríamos buscar la forma en que las personas utilizaran menos sus vehículos particulares y comenzaran a buscar más que todo el uso de la bicicleta, ya no como un elemento deportivo o recreativo, sino como un medio de transporte. En el camino lo que nos dimos cuenta es que al final de cuentas se trata de un tema de movilidad, ¿verdad? Si queremos que la gente use menos el automóvil, tenemos que darle alternativas, ¿verdad? No solamente la bicicleta, sino que también puedan caminar, puedan andar en transporte público, que además del bus ya contamos con el tren. Y bueno, lo que tenemos que hacer para que las personas utilicen más estos medios alternativos es que la ciudad se convierta en un lugar más atractivo para circularla. Y escogimos justamente San José, por ahí el nombre era Chepecletas, aunque no somos de San José ninguno originalmente, porque se convirtió en la central de buses más grande o en el punto de conexión. Decimos que es el puente más grande que hay en el país. Así que comenzamos a buscar justamente formas de que San José sea más atractiva, que dejemos de pensar que es un lugar sucio, que es un lugar peligrosísimo, que es un lugar donde no hay nada que hacer, y justamente eso es lo que queremos hacer, promover que las personas regresen a San José y crear una cultura ciudadana activa para poco a poco hacer que sea un lugar más transitable. Dentro de las actividades que promovemos o que organizamos dentro de Chepecletas está, bueno, la primera que comenzamos a hacer, que es el nocturbano, que consiste en una caminata nocturna por el centro de San José, por diferentes sectores, justamente nocturna porque es cuando menos personas quieren circular por San José. Si hay miedo a caminar de día, de noche ni para qué, ¿verdad? De noche no se mueve nadie por acá. Entonces, bueno, una caminata nocturna con un enfoque cultural donde comenzamos a demostrarle a las personas las bellezas que tiene la ciudad, la historia que tiene la ciudad y lo mucho que se puede hacer en San José, el potencial que tiene. También hacemos las chepecleteadas, que son justamente recorridos en bicicleta por la ciudad de San José, con el objetivo de crear un espacio donde las personas, sin importar la edad ni la condición física, puedan venir a San José y disfrutar tranquilamente, sanamente, sin miedo, por San José en bicicleta. También tenemos actividades que hemos comenzado a realizar desde hace un año, como las tertulias, que son noches en las cuales buscamos un espacio donde con diferentes temáticas convocamos a las personas. Por ejemplo, la primera tertulia consistió en que señores de 50, de 91 y de 95 años nos contaban cómo era San José cuando ellos eran jóvenes. Pero no solamente se trata de una conversación en un sentido, sino que el público también participa y nos cuenta cómo es el San José de ahora y cómo es el San José que queremos ver. También tenemos las retretas, que hemos realizado ya 4, que consiste en traer nuevamente una tradición antigua que consistía en colocar música en el parque, música en vivo, y crear un espacio para conocernos. Originalmente se trataba de un espacio donde las mujeres hacían un círculo en un sentido, los hombres en el sentido opuesto, para intercambiar miradas y finalmente, ojalá algo más que miradas, ¿verdad? Y así muchos de nuestros abuelos fue como se conocieron. Pero además de 3 personas permanentes aquí en oficina, contamos con un grupo de voluntarios y de voluntarias que es súper valioso, ¿verdad? Y nos permiten justamente realizar actividades masivas porque hemos llegado a hacer actividades de varios cientos de personas que no serían posibles con 3 personas. Así que dichosamente durante este tiempo hemos ido creando relaciones muy positivas con varias personas que comparten nuestro interés y se han convertido en nuestros aliados, en nuestros amigos y voluntarios y voluntarias que son los que nos han permitido llevar a cabo todo este proyecto. La reacción de las personas desde que empezamos ha sido muy interesante. Por ejemplo, la primera actividad, que fue una caminata, éramos nosotros 3 y un invitado. En el siguiente eran 15 personas, al siguiente eran 30 y en cerca de 2-3 meses ya éramos 100. Ha sido interesante cómo algunos amigos ya han comenzado a venirse a San José a vivir. Los que no viven propiamente en San José han comenzado a venir a San José los fines de semana porque se dan cuenta que es un espacio perfecto para compartir, para pasarla bien. Simplemente se han dado cuenta que San José no es ese lugar tan terrible que nos pintan desgraciadamente muchas veces en la prensa, sino que es un espacio que se presta para vivir, para compartir y para pasarla bien. Creemos muchísimo en la apropiación del espacio público como un medio de crear convivencia y de luchar contra la inseguridad. Empezamos en San José, pero ya hemos llevado también las actividades a otras ciudades. Por ejemplo, hemos hecho caminatas en Alajuela, hemos hecho caminatas en Cartago,
Hemos hecho caminatas en Limón y en Escazú, incluso también en Ciudad de Panamá, en el casco viejo de Ciudad de Panamá. La idea es definitivamente que esta actividad se pueda llevar a más ciudades, a más cantones o incluso países, pero la intención es que no seamos nosotros. O sea, nos gustaría que sea justamente las personas, la población local, la que se comience a llevar esta idea. No queremos ser nosotros los que nos impongamos, sino que sea la comunidad la que se haga cargo de este proyecto en Heredia, o sea, en cualquier lugar, en cualquier país. Nos encantaría que eso se replique, ya no solamente en San José, que es donde empezamos. Definitivamente el apoyo de diferentes sectores de la sociedad ha sido vital para el éxito de este proyecto. Hemos tenido apoyo desde sociedad civil, tenemos apoyo de empresa privada, que justamente la empresa privada nos ha permitido llevar a cabo actividades ya más grandes, donde hay música por medio, donde hay, incluso nos han permitido comprar camisas para que todo el mundo ande con camisa, hidratación, comida. Contamos con apoyo de embajadas, por ejemplo la embajada de Holanda, la embajada de Alemania, que han participado en algunas actividades con nosotros, la municipalidad de San José, que ha sido vital, tenemos un convenio con ellos, y la seguridad, que es muy importante, principalmente cuando son actividades masivas. Si no fuera por el apoyo de los policletos y de muchos de los policías municipales, no podríamos andar caminando con un grupo de más de 100, 200, 300 personas por las calles de San José sin que nos vaya a pasar un carro por encima. Bueno, a futuro definitivamente queremos seguir trabajando en estos temas, nada más que cada vez con más personas. Hasta el momento hemos traído más de 10.000 personas justamente a la ciudad a trabajar con nosotros. Queremos que sean ojalá 100.000 en los próximos pocos años, ¿verdad? Queremos además comenzar a posicionar el tema del acceso, ¿verdad? O sea, desafortunadamente el espacio público en este momento está dominado por el automóvil. Queremos que ese espacio público sea cada vez más democrático. Así como hay automóviles, el usuario principal es el peatón. Así que necesitamos justamente mayor facilidad para el peatón, tanto que tiene algún tipo de discapacidad física, discapacidad motora, como también para el peatón con todas las habilidades, por así decirlo. O sea, uno como peatón no puede transitar libremente por las ciudades. No solamente hablemos de San José, en todas las ciudades el espacio está dominado por automóvil y las aceras son espacios que no son aptos para caminar. Los cruces peatonales, aunque existen en algunos casos, no son respetados, y ni para qué decir el ciclista. O sea, ocupamos definitivamente mayores facilidades para el ciclista, para el peatón, y eso es justamente un tema del que queremos trabajar más, ponerlo sobre la mesa y que las personas sepan que definitivamente tenemos derechos, así como deberes, y ese es un tema del que queremos trabajar muchísimo de ahora en adelante.